Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a otra entrega de Capítulos de Historia. Hoy, desde el Rincón de la Patria, en la Plaza Artigas, para contarles un poco de lo magnífico que es este rincón desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista artístico. La estatua de Artigas, que está a mis espaldas, fue obra y realización del escultor español Pablo Serrano, que durante muchos años vivió en nuestro país, y una de sus últimas obras fue esta magnífica escultura de Artigas con las instrucciones del año 13 en sus manos. Sin embargo, también tiene una extraordinaria importancia la obra artística del mosaico que está en el rincón propiamente dicho, frente al monumento, y que lo vamos a recorrer ahora, dada su importancia y su simbolismo. Diciéndoles además que esta es una de las obras más interesantes desde el punto de vista artístico, público, en todo el Uruguay. Algo que los riverenses seguramente valoramos poco, pero que vamos a irlo desentrañando, y vamos a contar también con el apoyo del profesor Osmar Santos, un hombre que, además de los conocimientos sobre la parte artística, también fue protagonista directo en la realización de toda esta obra. De las obras que están diseñadas con Petit Pavé frente a la estatua de Artigas son el grupo que corresponde a la Batalla de las Piedras, donde podemos observar a Artigas en su caballo observando cómo el cura le extiende la mano al comandante español Posadas para solicitarle la entrega de la espada, que significa la aceptación de la derrota española y de la primera victoria de las armas orientales en la Revolución de 1811. El segundo grupo de imágenes está constituido por la representación del éxodo del pueblo oriental, conformado por un rancho, una gran carreta tirada por bueyes, seguida por un grupo de personas a pie y a caballo que van siguiendo la figura del caudillo, que está representada en la parte extremo izquierda de esta gran figura central, que, como decíamos, representa al éxodo y que está señalada por el año 1811. El tercer grupo de imágenes está constituido por la representación de Artigas en purificación, dictándole a su secretario Miguel Barreiro ante la atenta mirada de una persona, y en el extremo derecho la figura seguramente de un gaucho al lado del fogón, y la calavera de vaca, que ha sido señal por parte de varios cronistas de que era uno de los asientos en los cuales, de los cuales Artigas hacía uso.
Esta imagen está abonada básicamente por la descripción de John Parish Robertson de 1815, pero en este caso, dado que el artista coloca el año 1813 en la base de la figura, nos está señalizando claramente la imagen de las instrucciones del año 13. Y finalmente, la última imagen, seguramente la que le da sentido a todo este conjunto de obras, es la imagen del gallo que está cantando, la imagen simbólica que significa el alumbramiento de la patria, el amanecer de la patria. Una magnífica representación que ha conseguido realizar Pablo Serrano, uno de los más importantes escultores y artistas plásticos españoles del siglo XX, muy reconocido en España después que se fue de nuestro país, cuya última obra fue, como lo decíamos, la estatua de Artigas con las instrucciones del año 13 acá en Rivera. El cuadro general de la obra del Rincón de Artigas, en la Plaza Artigas, el Rincón de la Patria, se complementa con la presencia de tres escudos esculpidos en arenisca que se instalan posterior a 1953. Uno representa el escudo provincial oriental de 1815, otro es el escudo uruguayo actual y el otro el escudo de Rivera. De estos tres escudos simplemente queremos hacer referencia al escudo de la provincia oriental del Uruguay, que fue creado por orden de Artigas en el año 1815 y que su diseño se colocaba en todas las hojas como si fuera membrete de la correspondencia oficial. La singularidad de esto es que esta es la única plaza en el Uruguay que contiene una imagen del escudo de la provincia oriental ordenado por Artigas, cuyas características más importantes son la presencia de símbolos indígenas como el arco, las boleadoras, las flechas. En la parte inferior, básicamente, una rama de pitanga en flor y una rama de laurel de monte, que son dos elementos característicos de la flora autóctona de nuestro país. Gracias amigos y los espero el próximo lunes con otra entrega de Capítulos de Historia.